ventanilla. Gracias. ¿Aló? Loli, estoy a punto de montarme en el avión. Yo también te extraño. Hablamos ahora. Lidé vždy mluví o lásce, ale nikdy jsem opravdu nepochopila, co tím myslí. Je to stav, je to víc, protože dovolí, aby se jim ten stav stal vším. Mira, ese es el carro que me prestaron. ¿Estás muy cansado? Poco. Bueno, ahora vamos a casa, te duchas y después decidimos si salimos o lo que quieras. ¿Te parece? Me parece lo que sea contigo. Yo también te extraño mucho, Carlos. ¿Qué horas son? Las 8. Dormiste como 3 horas. ¿Descansaste? Casi no. Ay, Loli, perdóname. Me acosté para arruncharme contigo y me quedé dormida. Me encanta verte dormir. Me hacías falta, ¿sabes? Nah, en esta época sí hace mucho frío. A mí al principio me dio durísimo. Casi no me acostumbro. Me parece el colmo que lleves 2 años y no te has acostumbrado. No, ya me acostumbré, pero ¿qué hago? Si me costó un año. Duro. ¿No tienes frío? ¿Sabes que no? Al principio sí me dio. ¿Al principio? Llevas solamente 6 horas. Parece que a mí me costó menos tiempo acostumbrarme. Te ves muy papacito con ese abrigo. Me encantó cuando me lo mandaste. Es muy difícil que me lo ponga en Bogotá, parecería un imbécil. Ah, pero un papacito. Sí, pero un papacito imbécil. Pero un papacito al final. ¿Cómo se llama este puente? El puente de Carlos. A mí me encanta. Yo vengo muchísimo a leer. Hay una librería en la esquina. ¿Cuál fue el último libro que leíste? Estoy con Rayuela. ¿Ya lo terminaste? Voy en la primera página. ¿Cuánto tiempo llevas leyendo? Pues a ver, tú me lo regalaste hace 5 años. ¿5 años? ¿Pero la primera página? No, todo el libro. Lo que pasa es que la primera página es la más importante. ¿Cómo dices eso si ni siquiera has terminado el libro? Pues precisamente si no supero la primera página, imagínate el resto. ¿Quieres ir a la casa? ¿Quieres? Yo quiero. ¿Quieres irte a dormir? Quiero, ¿y tú? Me jodas. ¿Qué? Que me muero por ti. Bueno, creo que tenemos que hablar, ¿no? ¿De qué quieres hablar? Pues no sé, no tienes nada que decir. Sí, mucho. ¿Por qué quieres empezar? Por algo sencillo. Difícil. Digo, encontrar un tema sencillo. ¿Por qué?
Contigo ningún tema es sencillo. Tan bobo. No, en serio. En la vida, las cosas más simples terminan siendo las más complejas. Puede ser. Entonces, ¿cómo estaba Abbas? Bien, bien, hablé con él ayer apenas llegué. Es un bacán. Está triste porque peleó con una vieja con la que estaba saliendo. ¿Y qué pasó? Le salió medio rara. ¿Cómo así que le salió medio rara? No, mentiras. Es muy diferente a cómo es Babitas. ¿Porque es drogadicta? Pobre Babas. Siempre le salen unas viejas más raras. Tú no eres rara. Yo no soy la novia de Babas. No, sí la hermana. Bueno, en ese orden de ideas, entonces el raro eres tú, que sales conmigo. Te lo juro, yo no sabía qué hacer. ¿Y qué hiciste? Pues pensé en llamar a los bomberos, gritarle a la vecina, botarme por la ventana. ¿Entonces qué hiciste? Salí al pasillo y cogí el extintor que había. ¿Y apagaste el incendio? Para que veas. ¿Qué? ¿Cierto? Bueno, tampoco. Te estaba apoyando porque no creo que necesites un extintor para apagar una pasta de llamas. ¿Era pasta o era espagueti? ¿Era en serio? Se iba a quemar todo lo que había en el apartamento. ¿Todo? Todo. Hasta aquí. Te repito que eres una dura. Este parque es divino. Sí, es lo primero que conocí cuando llegué a Praga. Empezaste muy bien. Bueno, ¿y el trabajo? Bien. ¿Y? ¿En serio quieres saber del trabajo? Sí. Bien. Difícil, la competencia creció hace como un año. A todo el mundo le dio por montar lo mismo. Ya sabes lo que dicen. ¿Qué dicen? Que las ideas llegan, pero llegan a dos cabezas al mismo tiempo. Bueno, pero que te quiten la idea no significa que te quiten el negocio. Supongo que no. ¿Estás aburrido? Te traje unas tostaditas con miel y huevos como te gustan. Margarita. ¿Te gustó? Mucho. ¿De verdad? Más que las tostadas y los huevos. ¿Qué pensaste de la sorpresa? Me pareció sorpresiva. ¿Te tomó desprevenida? Un poco. ¿Cuánto te quedan los cursos? Nada. Solamente me falta entregar un final y listo. ¿Y qué piensas hacer después? Me quedo. Pienso hacer un tour por ahí. Y bueno, pues tengo bastantes propuestas de trabajo. Vamos a ver. ¿Has pensado en el matrimonio? Sí. ¿Todavía piensas en no casarte conmigo? Sí. ¿Duro? Pablo, no tomes las cosas como no son. Yo no podía quedarme en Colombia y tener una vida que no me iba a hacer feliz. Yo quiero salir adelante y aquí puedo hacerlo. Allá también. Es diferente, Pablo.
te habla del amor y yo de verdad que no sé ni siquiera a qué se refiere. ¿Dónde está? No, es más que eso, porque la gente deja que se le convierta en su todo. Ese todo es como... Es todo. Es un error. Pero el amor no es un error. El estado del amor no es un error. Lo que es un error es la interpretación que le dan. ¿Me amas? Este viaje me hizo confirmar muchas cosas. ¿Cuáles? Sobre el amor, sobre salir adelante, experimentar, sobre la vida de vivir. Sobrevivir, querrás decir. ¿Por qué dices eso? Porque cuando uno va de vacaciones a un país es diferente a cuando se queda. Cuando vives en un lugar, se vuelve ya cuestión de supervivencia. ¿Duro? Sí. Pero empiezas a tener otra visión de la vida. De vivir, como dices tú. No quiero vivir más en Colombia. Tienes todo en Colombia. Tú también. A pesar de eso, vives feliz aquí. No tengo lo mismo que tú. Sí lo tienes. Pero a veces prefieres no verlo. ¿Qué vas a hacer? No sé. Pensé irme para Estados Unidos. Duro. Me encanta la nieve. A mí también. ¿Viste lo que te traje? Gracias. ¿Te hubiera gustado ser otra persona? Soy otra persona. No, lo creo así. Ah, porque cuando estoy contigo es distinto. ¿Por qué? Que me acuerdas de lo que fui y que a veces me gustaría volver a ser. Además, cuando estoy contigo, pues me acuerdo de lo que puedo llegar a sentir. Me gustaría ser una persona diferente. ¿En qué? En todo. Volver a empezar. ¿Conmigo? ¿Confirmaste el vuelo? 4:15. Bueno, tenemos tiempo. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres leer conmigo Rayuela? La primera página. Podemos llegar a meterse. Sacando el carro, ya te alcanzo. No cierres.
Baja la maleta. ¿Quieres un nuevo comienzo? ¿Cómo así? Una nueva vida. Quédate conmigo. Beginning my way round to grab a land, stand up while I kiss the ground. I'm wondering if my life makes any sense. I pay my bills and I have no regrets for that.